Hola, buenas tardes amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Álvaro Ochoa de nuevo con vosotros, CEO de ASR. Hoy martes estamos aquí para hacer una pequeña formación y comentar algunas cosas que sé que son de interés para muchos de vosotros. Recibo cientos de mensajes siempre preguntándome por diferentes cosas sobre network marketing, negocios, cómo comenzar, qué es lo que podrías hacer para tener mayor éxito. Así que vamos a dejar pasar unos segundos que puedan ir conectándose todos los amigos y amigas que tenemos, que puedan ir entrando en la sala para así, cuando empecemos, que todo el mundo tenga toda la información desde el inicio. Veo que nuestra CEO, Alessandra Ragusa, ya está conectada, de las primeras en entrar. Muy buenas tardes, bienvenida siempre. Parte de CEO, no sé si lo sabéis, pero también mi mujer, por supuesto. Nines, que se une a la sala. Muy buenas tardes desde Palencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos a seguir esperando. Ya van entrando nuestros compañeros y compañeras. Poco a poco van haciendo acto de presencia y vamos entrando porque hoy vamos a hacer una formación un poco más distendida, ¿no? Un poquito diferente a lo que hacemos habitualmente. Porque habitualmente vamos bastante más rápido. Buenas tardes, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hemos dado algunas de las pequeñas, una pequeñísima parte, como decía, un 0,01% de las novedades que vamos a tener en ASR. Y bueno, ya he recibido mensajes, ya me han dicho diferentes cosas, les ha encantado a todo el mundo. Tengo aquí en mano una pieza que antes se me ha quedado por enseñar. Estos pendientes tipo CAF, que yo, la verdad es que no me los puedo poner, bueno, podría probar, ¿no? Son los que van aquí arriba, en la parte de aquí arriba situados, pues este es ese tipo de pendiente, aquí lo puedes ver, lo pongo en la parte de arriba para que lo veas mejor. Ahí está. Algo de lo que se lleva ahora que es diferente a lo que teníamos y que están muy de moda también. De este tipo hay varios modelos a elegir. Ya hay varios modelos. Bien, bienvenidos todos y todas. Seguimos conectándonos. Vamos entrando en sala. Bueno, mirad, yo creo que podemos ya empezar con los que somos y el resto que vaya añadiéndose. Recordad, por favor, desde el inicio, compartir este vídeo en grupos y también en vuestro muro personal. Y etiquetad el nombre de alguna persona en los comentarios para que este vídeo en directo ahora mismo le llegue a otra persona que lo está viendo. Y si lo estás viendo grabado, no pasa nada, compártelo también. Bueno, yo quería hablar un poco de, pues, digamos, es un poco la psicología financiera, ¿no? Es decir, hay muchas personas, como decíamos ayer, que cuando llegan a nosotros, llegan diciendo, pues, bueno, yo quiero ser millonario, yo quiero la libertad financiera, yo quiero conseguirlo absolutamente todo. Y yo, hay un libro que hace un tiempo que compartí con vosotros y lo vuelvo a poner aquí, que se llama Piensa, es gratis. Piensa, es gratis. Y esto viene un poco a ser un poco la diferencia junto con el libro El Secreto, ¿no? Es decir, El Secreto te enseña y te explica que cuando tú te mentalizas en qué es lo que quieres, toda tu energía y todo tu cuerpo se dirige hacia ahí. Es cierto, pero Piensa, es gratis también te va a enseñar que por mucho que lo desees, si te quedas sentado en el sofá de tu casa o si te quedas mirando el teléfono móvil, no vas a tener ningún resultado, no vas a tener ningún éxito. Y es así, es la pura realidad. Es decir, no esperes que tu vida cambie mientras que tú no quieres cambiar y no quieras hacer nada. Si tú quieres seguir teniendo la vida que tienes porque es lo que te gusta, no te quejes de me gustaría tener una casa más grande o me gustaría que mi hijo tuviera unos mejores estudios o me gustaría cambiar de coche o... No, porque para que eso ocurra, tú tienes que hacer algo. Y si no haces nada, no va a ocurrir nada. ¿Sabes lo que ocurre con la mayoría de personas que empiezan dentro de estos negocios? Que no saben hacia dónde se dirigen. La mayoría quieren llegar ahí, pero ¿sabes lo que pasa? Que acaban apuntando aquí fuera. Acaban apuntando ahí. Si no sabes a dónde te quieres dirigir, ¿cómo sabes cuándo vas a llegar? ¿Cómo sabes cuándo vas a conseguir lo que quieres? Y luego llegarás y, ay, es que esto no me funciona, ay, es que el negocio, ay, es que esto otro. Pero, de verdad que es tu negocio.
De verdad que es tu entorno, de verdad que el problema es tu padre, tu pareja, tus hijos, el lugar donde vives. O quizás eres tú. Ayer os estuve comentando, bienvenidos a todos, Juan Miguel Sousa, Noelia Navas, bienvenida, Sergio Garza, muy buenas, Uri Martínez, Cristina Roch, muy buenas, repito, José Ramón Bolaños. Muy buenas a todos y todas. Y bueno, lo que os estaba diciendo, que ayer estábamos hablando de qué hacer para alcanzar el éxito en tu negocio, ¿cierto? Y os di unas premisas súper sencillas. Primero, saber qué es lo que quieres, saber hacia dónde te quieres dirigir. Primera parte, ¿sabes a dónde te quieres dirigir? Segundo, haz un listado de 200 contactos. Para de ahí hablar con 30 personas para tu negocio de network marketing. Y yo me gustaría saber de aquello que hablamos ayer, ¿quién ha decidido hacerlo de ayer a hoy? ¿Quién en esas 24 horas de realmente cogió y dijo, wow, yo lo voy a hacer, yo voy a tomar acción y voy a realizar esto y voy a preocuparme por realmente hacer que las cosas cambien? Porque yo sé dónde quiero llegar. Yo quiero mi libertad financiera, yo quiero conseguir un carro nuevo, un coche nuevo, quiero comprarme una casa nueva, quiero conseguir muchas cosas. Le digo a todo el mundo que voy a ser millonario, le digo a dónde voy a llegar. Pero, ¿has tomado acción en la parte más básica? ¿Has tomado acción? Porque no puedes pretender querer llegar hasta aquí cuando estás apuntando aquí fuera. Si apuntas aquí fuera, ¿llegarás dónde? Ahí. No vas a llegar a tu objetivo. Si tu objetivo es este, tendrás que tomar acciones y tendrás que hacer cosas para llegar aquí. Y si realmente no lo has hecho de ayer a hoy sabiendo que ayer hicimos una formación y si no la has visto, te invito a que entres en el muro de ASR Network de la página de Facebook. Te invito a que vayas ahí a ese muro y que veas el vídeo de ayer si no lo hiciste. Y que nos envíes un mensaje que digas, Álvaro, ya lo he hecho, ya lo tengo. ¿Cuál es el siguiente paso para alcanzar el éxito? Porque si no, te acabas convirtiendo, acuérdate, ¿en qué te conviertes? ¿Alguien se acuerda de qué es en lo que te conviertes? ¿Sabes lo que pasa? Que lleva un tiempo de retraso el vídeo. Entonces, yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir, pero tú, cuando llegue el audio, escríbelo. ¿En qué te conviertes? Si alguien te dice qué es lo que tienes que hacer y tú no lo haces, ¿te acuerdas? En un Tolosa. Te conviertes en un Tolosa porque tú lo sabes. Todo lo sabes, todo lo sabes. Cuando lo ves, dice, tienes que hacer esto. Sí, yo ya lo sé, ya lo sé. Pero si ya lo sabes y no lo haces, realmente ya has terminado. No hace falta que continúes. Porque no vas a llegar. No vas a llegar. Y yo te invito a que llegues. Yo te invito y te ayudo a que llegues ahí. Yo te invito a que tengas éxito. Pero para tener éxito tienes que tomar acción. Y lo tienes que hacer ya, no perder más tiempo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años has perdido diciendo, bueno, mañana lo hago? ¿Cuántos negocios tienes actualmente funcionando que te producen un ingreso? ¿Cuántas cosas quieres conseguir en tu vida? Si de verdad quieres conseguirlo, si de verdad quieres alcanzarlo, lo único que tienes que hacer es tomar acción y escuchar a las personas que ya saben hacerlo y aprender de ellas. Es tan sencillo como eso. No necesitas ni más ni menos. Ni más ni menos. Así es, Sergio, un Tolosa. Un Tolosa, un tolo sabe. Mira, yo te invito siempre a que inicies un negocio en redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque la inversión es mínima. O sea, mínima no es insignificante. Cualquier negocio que quieras emprender en este mundo, cualquier negocio que quieras hacer, ponte a hacer números de qué inversión tienes que realizar. ¿Cuánto dinero necesitas para poder hacer un negocio de lo que sea? Piensa, oye, pues mira, me voy a montar una tienda de teléfonos móviles, de ordenadores, me voy a montar una tienda de ropa, me voy a montar una tienda de papelería, una librería, una cafetería. ¿Cuánta inversión necesitas? Y el network marketing te pone a tu disposición la fórmula para poder conseguir un negocio llave en mano, probado, que funciona, que miles de personas lo utilizan en este mundo. Millones de personas lo utilizan en este mundo y por una inversión insignificante. Evidentemente que siempre, siempre va a estar
La teoría del tubo, ¿verdad? La teoría del tubo. ¿Tú sabes cuál es la teoría del tubo? Mira, la teoría del tubo es cuando le cuentas a alguien el negocio de network marketing y le dices cómo funciona, y entonces llega el de la teoría del tubo y te digo, ah, sí, esto, yo tengo un amigo que tuvo este tipo de negocio y no le funcionó. Sí, yo tengo un amigo que tuvo esto y puso dinero en una empresa y perdió su dinero. Mirad, ¿sabéis en qué empresas son en las que pierdes dinero? Porque evidentemente, dentro de las empresas de network marketing, en todo el mundo, hay empresas que son falsas y que son un engaño, evidentemente, pero es muy fácil detectarlas. Mira, cuando una empresa te dice, pon dinero y no hagas nada y yo te duplico tu dinero, o sea, a ver, no hace falta que seas un gran lince para darte cuenta que aunque haya muchos que ya lo están haciendo y aunque te digan que ya hay muchos que lo hagan, que eso es el efecto borrego, es decir, hace muchos que ya lo hacen lo de poner dinero y ganar sentado en el sofá sin hacer absolutamente nada, no quiere decir que eso vaya a funcionar así. Tienes la mayoría, la gran probabilidad de que no funcione. Ahora, si te metes dentro de un negocio que primero, que tiene un producto físico, pues mira, hace un rato estábamos enseñando una carpeta que ya ha salido de viaje. No sé si alguien se acuerda hacia dónde ha salido, quizá lo pueda comentar también aquí en el chat, poner hacia dónde ha salido esa carpeta, pero ha salido ya esa carpeta y enseñábamos la joyería y ahora enseñábamos los pendientes tipo CAF, ¿no? Unos pendientes, un modelo nuevo. Si tú tienes un negocio en el que pones, por ejemplo, no sé, 300 euros y recibes 600 euros en producto, o da igual, pones 300 y recibes 300, jamás, jamás vas a perder tu dinero porque ya lo tienes en producto. Es decir, jamás vas a escuchar a nadie que diga, ah, yo entré en un negocio y perdí mi dinero. No, esa persona que entró en ese negocio y que perdió su dinero es porque entró en una empresa en la que le dijeron que sin hacer nada iba a duplicar su dinero y probablemente ahí fue donde lo perdió. Da igual que sea de temas digitales, de temas de mil cosas. Pero es la realidad. Si quieres asegurarte, primero, que tenga producto y segundo, que tenga un sistema. Y que dentro de ese sistema hay un sistema de formación, un sistema de formación que te da una guía, si es tan sencillo seguir una guía. La guía sirve para las personas que ya saben, mira, voy a poner de ejemplo una franquicia. Imagínate una franquicia, ¿vale? No voy a decir un nombre de ninguna franquicia, como por ejemplo McDonald's, no vamos a nombrarla ahora aquí. Así que vamos a coger un nombre de una franquicia de hamburguesas. Imagínate una franquicia de hamburguesas y que te gastas 1 millón de euros en comprar una franquicia de hamburguesas de esa marca. Y, pues bueno, ya pues 1 millón, ya la pones 1 millón más en el local, en todo lo que necesitas, ya lo tienes todo. Y entonces la empresa que tiene un sistema en el cual te dicen cómo funciona, tú que eres un Tolosa, llegas, bueno, perdón, tú no, me refiero a la gente que va contigo, tú no, porque tú y yo nunca somos así. Eso es la gente que viene con nosotros o que se une a nosotros. Nosotros no lo somos. Bueno, y entonces llega esa persona y dice, espera, que mejor voy a poner las freidoras, las voy a poner al lado de las neveras. La zona de la parrilla la voy a poner junto a las cajas. Las cajas voy a poner la mitad delante y la otra mitad las voy a poner al fondo del local. Y las mesas, ¿tú de verdad crees que has llegado para inventar la rueda de nuevo? Si te están dando un sistema que ya funciona, que está demostrado, que además las empresas utilizan sistemas anteriores de otras empresas que llevan años y años y años funcionando. Yo muchas veces os pregunto, ¿tú sabes quién inventó lo que hoy en día se conoce como coche, como vehículo? ¿Sabes quién inventó el coche? Te invito a que aquí en este chat, mientras que yo voy saludando a algunos de los compañeros y compañeras que han llegado ahora, yo te invito a que aquí en este chat pongas ¿quién fue el que inventó el coche tal y como lo conocemos ahora? Y aprovecho para saludar a José Valencia, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Araceli Vergara, muy buenas, bienvenida. Nana, muy buenas, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Martín, saludos. Y aquí tenemos a Ángeles Barreiro, también, saludos. Bueno, hay muchos más conectados que si no comentáis nada a veces, pues me es complicado saber quién se ha conectado o no. ¿Te atreves a decir quién inventó el vehículo? Bueno, te voy a decir una cosa, mira, el 90% de las personas te va a responder que fue Henry Ford. Henry Ford, te lo va a contestar la mayoría de personas.
Mira, ¿ves? Kelly, Ford, correcto. Muy bien, Kelly, bienvenida. Bienvenido. A ver, lo tenemos aquí. Sí. Vale, genial, Ford. Pues Ford es quien todo el mundo dice. Pero fue Benz, Carl Benz, quien inventó el vehículo a explosión. ¿Qué fue lo que inventó Ford? Ford inventó la cadena de montaje. La cadena de montaje. Y si tú ahora coges la base de la cadena de montaje y te vas a esas empresas que hemos dicho que no vamos a nombrar, como Burger King, McDonald's, Domino's Pizza, todos esos lugares que no vamos a nombrar, ¿qué tipo de sistema llevan dentro de su restaurante? Un tipo de montaje en cadena. Ellos no han inventado la pizza, no han inventado la hamburguesa. Han utilizado un sistema existente para hacer que funcione. Bien, pues en los negocios existe exactamente lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. Tú llegas a un negocio que ya tiene un sistema que te lo están dando. Utilízalo. Si vas a una empresa el cual tiene un producto y un sistema, tienes prácticamente asegurado que vas a tener éxito. Vas a tener éxito. Eso es donde tú puedes encontrar una buena red de mercadeo. Ahora bien, hay muchos que van a empezar sin saber cómo se hace esto. Evidentemente, para eso están los equipos, el sponsor, para eso está toda la gente que te rodea, la empresa. Pero empieza por lo básico, empieza por hacer ese listado de contactos. Aprende a invitar, aprende a presentar. Y si no sabes, apóyate en los que saben y que te ayudan a ello. Evidentemente que esto no es fácil, evidentemente que vas a necesitar tiempo, esfuerzo, sacrificios. Por supuesto que lo vas a necesitar. Claro que sí, pero ¿en qué negocio no lo vas a necesitar? ¿En qué negocio no necesitas todo eso para poder alcanzar el éxito? Hay un negocio en el que tú pones $1.000 y te sientes en el sofá de tu casa y ya todos los meses vas a ganar dinero sin hacer nada. Ya te vas a hacer millonario con ello. Bueno, adelante. Adelante, yo tengo amigos que entran en una empresa y otra y otra y otra. Y cuando yo les hablo de un negocio en el cual tienen un producto y una garantía, ¿sabes lo que me dicen? Ah, ya, pero es que ahí tengo que vender, es que ahí tengo que mover producto, es que ahí tengo que hablar con personas. Como dicen los amigos los mexicanos, ¿no? Híjole, pues claro, ¿qué esperabas? Que sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. No, tienes que poner un poco de tu parte, un poco, pero lo bueno es que estás en un negocio en el cual es un network. Net es red, equipo, familia, san net, esa parte de red. Pero acuérdate que la segunda palabra es work, trabajo. Network, red de trabajo. Si tú haces net y no haces work, no tienes nada. ¿A qué es sencillo de entender? Bien, yo te invito a que realmente conozcas el network marketing, a que realmente. Y si tú tienes a alguien que está en tu negocio, en tu network marketing, y esa persona no está alcanzando el éxito, no está obteniendo resultados. Pregúntale primero, ¿pero sigues el sistema de tu empresa? ¿Sigues el sistema de formaciones? ¿Sigues el sistema? Mira, hay una cosa que dice Napoleón Hill en sus libros y que estaría bien que lo leyeras. Dice que un ganador nunca abandona. Y si abandonas, que no es un ganador. Pues lo mismo existe, lo mismo ocurre con el líder. Un líder no abandona hasta obtener el éxito. Yo estoy cansado de que venga a mí una persona y diga, no, es que yo soy líder de esta empresa y entras en su red social y resulta que es que en esa red social en el último año tiene 3 empresas. No eres un líder, eres un busca oportunidades. No eres un líder, porque un líder no abandona. Un ganador no abandona. Un líder tampoco abandona, va a seguir siempre adelante hasta que su equipo tenga éxito, hasta que esa persona, hasta que él y todo su equipo alcancen el éxito. Yo te invito, te reto, te propongo que seas una persona exitosa, que seas un ganador, que seas un auténtico líder
en tu negocio, en aquello que hagas, en aquello que estés desarrollando. Te invito a que seas el máximo. Da igual que tengas un negocio propio, que tengas una pequeña tienda o una gran empresa. Da igual. Nunca seas un Tolosa. Siempre estate dispuesto a aprender. Siempre estate dispuesto a escuchar. Y por supuesto, nunca, nunca, nunca jamás abandones. Nunca, nunca jamás te rindas. ¿Te imaginas que una persona entra dentro, invierte una cantidad de 1 millón de euros en un negocio y durante los 6 primeros meses no le funciona y entonces, pues bueno, mira, como no me funcionan esos 6 primeros meses, voy a cerrar el negocio, claro. ¿Sabéis cuál es el problema a veces de las personas que nos dedicamos al network marketing? Que la facilidad para entrar en estos negocios sea de un importe tan bajo. Que cueste menos de 10.000 euros entrar en un negocio de network marketing. El problema es que entrar dentro de un negocio de network marketing te cueste 50 euros, 100 euros, 500, 1.000. Ese es el problema. Porque si tu inversión te hubiera costado 1 millón de euros, si la valoraras igual y si valoraras a tu equipo como si tu equipo te hubiera costado 1 millón de euros tenerlo, te aseguro, te garantizo, te prometo, te doy mi palabra que ni tú ni nadie habríais abandonado jamás. Pero no lo valoras. Si tú valoras a tu equipo como dicen los ingleses, como pin-outs, ¿no? Como cacahuetes, como nada, como la propina, como la moneda, como el resto, entonces estarás dispuesto a abandonar. Pero si de verdad piensas que tu negocio te ha costado 1 millón de dólares o que tu negocio vale 1 millón de dólares, es que igual has entrado por 100 dólares, pero tienes un negocio que vale 1 millón. Tienes un equipo que igual solo tienes 3 personas o una, pero esa persona vale 1 millón. Y si no vale para ti, puede que lo valga al final para otro y que sea ese otro el que construya el negocio junto con él. Yo te invito a que valores a las personas, a tu equipo, a tu empresa y a tu producto, cada cosa que hagas como el producto del 1 millón de dólares, como la empresa del 1 millón de dólares, la licencia. ¿Qué cuesta la licencia en tu empresa? Mira, la licencia en mi empresa vale 1 millón. ¡Wow! ¿Y tú te gastaste 1 millón en entrar? No, yo ahora se está promocionando. Y entrar en mi empresa se puede entrar por 600 euros. ¿Pero no me dijiste es 1 millón? No, yo te he dicho qué es lo que vale. Yo pagaría 1 millón por entrar en esa empresa. Yo pagaría 1 millón por formar parte de una empresa que me da un sistema, un negocio, un producto, que me ayuda, que me forma, que me guía, que siempre está conmigo. Yo firmaba mañana. Y yo firmaba un talón que le dijera a la empresa, mi primer 1 millón es para ti. Porque si yo creo, yo lo conseguiré. Si quieres tener éxito, no puedes abandonar o cambiar. Que lo haga otro, pero ni tú ni yo cambiaremos ni abandonaremos. Que lo haga el otro, que lo haga aquel. Porque tú eres una persona de éxito. Porque tú eres una persona que realmente lo puede conseguir. Porque tú eres de los que sabe a dónde está apuntando y a dónde quiere llegar. Tú no eres de los que va aquí fuera. Tú eres de los que va directo a su objetivo. Así que te invito a que si no lo hiciste ayer, que lo hagas hoy y que hagas de nuevo ese listado de contactos. Que hagas de nuevo ese listado con cuáles son las cosas que quieres conseguir, qué es lo que quieres alcanzar y a dónde quieres llegar. Haz ese listado de tus sueños. Y yo el próximo día te voy a compartir una imagen, la compartiré aquí de alguna manera en la pantalla, al menos para que podáis hacer una captura de pantalla y que podáis tener un cuadro, un recuadro de cómo poderlo planificar. Bueno, no quiero terminar sin despedirme de algunas personas que estáis aquí hoy conectados. Muchas gracias a los que os habéis conectado ahora, Luis Enrique Roch, muy buenas, Janet Cruz, muy buenas, saludos, muchas gracias, Johnny Rojas. Bueno, Johnny, mira, aquí tienes información. Todas las personas que están poniendo aquí sus posts están compartiendo su número de teléfono. Alguno de ellos te hablará, habla tú con alguno de ellos. Mira a ver con quién quieres hablar y contactar. Hay muchísimas personas
dentro de ASR a nivel nacional e internacional. Iván Fernández, muy buenas, bienvenida, conectada. Gracias por conectarte. Eduardo, muy buenas, gracias, gracias por conectaros a todos. Y bueno, a todos aquellos que os habéis conectado, más de 600 personas han pasado a través de este hilo de esta presentación ahora. Y recuerda lo que os digo cuando terminamos estas presentaciones, ¿verdad? Si te ha gustado, compártelo para ayudar a otro a que esto le pueda ser de utilidad. Y si no te ha gustado, etiqueta a aquella persona que no te cae nada bien y que vea este vídeo y que se fastidie escuchándolo. Sea como sea, compártelo para que pueda llegar a todas las personas del mundo que podamos ayudar a que su vida sea un poco mejor, que su economía mejore, que su vida, su familia, sus objetivos, que todo lo que le rodea mejore. Te invito a que veas el vídeo que hicimos ayer. Os ha hablado Álvaro Ochoa, CEO de ASR Network. Muchísimas gracias por haber estado conectados. Muchísimas gracias a Alessandra Ragusa, CEO también de ASR Network, que está hoy aquí con nosotros acompañándonos en esta presentación. Gracias por estar aquí y por guiarnos siempre con todo el negocio. Amigos y amigas, ya sabéis, solo me queda una cosa que deciros. Nos vemos en las playas del mundo. Hasta luego. Mañana a las 15:30, misma hora, aquí nos volveremos a encontrar para escuchar la siguiente formación, la última de esta semana. Recuerda, lunes, martes, miércoles, formaciones a las 15:30 horas de España. Y te dejo dicho en este vídeo que esa misma hora es a las 8:30 en México DF, 9:30 en Bogotá, Colombia, 10:30 en Santiago de Chile, 11:30 en Sao Paulo, Brasil y 17:30 en Israel. Así tenéis algunas horas para poder coordinar y para saber a qué hora es en tu país. Amigos y amigas, nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias.